Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Este video lo iba a hacer editado. Justo ahorita ya tengo todos mis ingredientes, pero dije, creo que les voy a hacer una receta en vivo. Este video según yo lo puse programado, pero creo que no lo puse programado. ¿O sí? ¿Hay alguien por ahí que me escuche? Creo que no hay nadie. O lo hago editado mejor. Buenos días, buenos días. Toc, toc. No hay nadie. A ver, ya cayó el primero. Ya después de dos videos editados, ahora sí les voy a subir una receta en vivo. ¿Hay alguien por aquí o no? Comenten algo. Hola, saludos desde Bolivia, Montero, Magali. Hola, Magali. Pues yo creo que todos están durmiendo todavía. Son las 1:58. Bueno, vamos a empezar con la receta, ¿ok? Hola, Ramírez. Hola, Cris. Quería ser la primera. Ana. Pues yo creo que no les llegó notificación enseguida porque apenas están llegando. Está muy extraño. No hay gente y de repente, como cuando estás en un puesto, ¿no? Que no hay gente y de repente se juntan todos a la vez. Hola, Pati, hola, Olga. Chicos, este video lo iba a hacer editado, pero dije, les voy a subir una receta en vivo. La verdad que las recetas en vivo, los videos en vivo, tienen más vistas que una editada. Cuando te tardas tanto tiempo en grabar, en editar. Y bueno, se las voy a hacer aquí. Mis intentos por hacer en el... Sí, gracias a Dios, ya pude, Buenos días, buenas tardes a todos, creo que les dije días. Miren, tengo ya todos los ingredientes para esta receta. Les digo, la iba a hacer editada, espero que se vea bien. Esto es lo que vamos a comer hoy, primero Dios. Ya tengo listo mi arroz. Aquí tengo arroz blanco con chícharos y le puse unas ramitas de cilantro. Okay, ese es mi arroz con lo que vamos a acompañar el guisado. Aquí ya tengo agua calentándose, hirviendo para ahorita que empiece a hervir, agrego los jitomates, quería los tomates verdes y chile. Aquí es importante que vean que pues no tienen que ser exactas las cantidades, no es como un pastel, ¿verdad? Entonces no pasa nada, nada más véanle al ojo ahí las cantidades, ¿ok? Estoy haciendo, vamos a ver cuántas piezas de pollo. Ahorita las voy a contar. Tengo piernas de pollo, pueden usar costillita de cerdo o pueden usar carne de res también, ¿ok? La verdad que yo ya traía las costillas de cerdo, pero le vi un montón de grasa y como que no se me antojó. Entonces yo soy más de pollo. Aquí tengo las verdolagas, que es lo que le va a dar el sabor bien rico a nuestra salsita. Y ya están un poquito feitas, pero casi no hay. Entonces me las traje así, las voy a lavar ahorita, las voy a escoger. Tengo dos manojitos de verdolaga. Si ustedes no las encuentran, no se preocupen, no se las pongan. Pueden hacer el guisado tal cual, pero pues esto es lo que le va a dar el sabor, ¿ok? Sería pollo en salsa verde nada más. Tengo una papa que le voy a poner, también es opcional. Tengo orégano. Tres dientes de ajo. Este orégano está fresco, ya saben el que yo uso. Pero si no, pueden ponerle del seco o no ponérselo. Tengo unas ramitas de cilantro, cebolla, que es como un cuarto de cebolla, porque estaba grande. Los tomates, aquí tengo revueltos de los chiquitos con los grandes, ya los tengo limpios. Y tengo muchos chiles porque de aquí voy a agarrar unos para ponerle a esta salsa, porque no voy a hacer el guisado picoso por los niños. Menos mi hija no come chile. Y nosotros tampoco, entonces prefiero hacer una salsa verde aparte, pero esta no picó nadita, entonces de estos chiles voy a agarrar un poquito. El chile al gusto y nopales, mis favoritos los nopales. Sí, con costillas salen muy ricas. Sí, amiga, pero ¿sabes qué? Que no sé por qué, a veces a mí el puerco me hace daño, entonces mejor prefiero no hacerlo tanto. Y allá las traía en la mano, mejor las regresé. Ok, voy a echar todo esto. Yo hago esto con los tomates. Cuando ya el agua está caliente, entonces los agrego.
Ok, se pasó de llena. Le voy a quitar un poquito de agua. Para que... Y los dejo como a mitad de cocimiento para que según no amargue el agua, el tomate o no sepa agrio. Estoy quitando un poquito más de agua. ¿Cómo han estado? ¿Ya preparados para la Navidad? ¿O no? Dejen su like, apoyen a Sarita. Muchas gracias, Olguita. Bien, ahora sí, ya tengo aquí mi cazuela, mi cacerola, mi sartén, donde vayan a hacer su guisadito. Le voy a prender porque ya la había prendido y la apagué. Y voy a agregar un poquito de aceite. Extrañaba tus en vivos. Gracias, Betty. Ahí dejen su comentario cuando termine el video. Creo que me pasé de aceite. Si estuvo bien que yo eligiera la forma de hacerlo así en vivo. Porque a veces, pues a la gente le gusta algo más rápido, ¿no? Pero yo les digo, miro que los videos en vivo son lo que más les llama la atención. Miren, el pollo, esto hacía mi mamá siempre, lo salaba desde con tiempo. Ella lo salaba un día antes, por ejemplo, pero como yo apenas lo compré ahorita en la mañana, entonces no está salado el pollo todavía. Vamos a poner sal. Yo voy a hacer esto, voy a sellar tantito las piernas de pollo. Y ya le agrego los demás, el recaudo y todo eso. Pero si ustedes lo hacen con costillita, yo pienso que es mejor hervirla primero, ya que esté cocida porque está más dura, por la carne de res, y ya después la sazonan con la salsa. ¿Ok? Aquí están las piernas. Ahora ya voy a agregar un poquito de pimienta. Espero no tardarme mucho, Sara, con los tomates verdes no queda así de la salsa. Pues a veces sale muy, sí ácida, pero a veces no. Yo lo que he notado que haciendo ese paso de hervirlos, que no se recosan tanto, es mejor. Y, ay, ¿para qué uso la cuchara si yo uso mi mano? y que no los dejes cocer tanto. Nada más yo los dejo ahorita medio cocer, ahorita los van a mirar. Ok, ahora sí agrego las piezas de pollo aquí. Ya está caliente mi sartén. Le pueden quitar la piel a las piernas. Mucha gente lo hace, yo se la voy a dejar ahorita. Pero se la pueden quitar ustedes, ¿ok? ¿Quién está de acuerdo conmigo que el pollo de aquí de Estados Unidos no tiene el mismo color que el pollo mexicano? Los pollos de allá son colores amarillitos, aquí están todos blancos. Gracias, Margarita. Hola, extrañaba sus videos conmigo. Mi color, mi sabor, exacto. No tiene ni color ni sabor. Voy a silenciar. A ver, les leo tantito en lo que está aquí. Yo vieras qué ganas tengo de un caldo de pollo de México, que sale amarillo y caldito. Mira, mira, perdón. Pues búscate un pollo ranchero. En el buen sentido, ¿eh? Ahí luego venden pollos rancheros, que los cría la gente y salen un poquito diferentes. Bueno, más pimienta. Yo uso mucho la pimienta. Ahí están los tomates, no los voy a dejar cocer mucho, ahorita les enseño. Pero mientras en la licuadora... Voy a empezar a poner mi cebolla, mi ajo y mi orégano. Esto, mi mami nos enseñó a cocinar así, ¿ok? Siempre como base esto para los guisados. Voy a agregar una tacita de agua y lo voy a licuar.
preparan tantito en lo que licúo. Orgánico, me imagino. Ya no, Pati, ya estamos bien, creo yo. Hola, árbol del tiempo, le acabo de preparar la receta de tu mami, la de quesito. Solo voy a esperar que llegue tu hermana. ¡Oh! ¡Hola! ¡Cuñado! Ahorita esperamos. A ver, cuñado. No tenemos el gusto de conocerte en vivo, pero al menos aquí estás, mira, Mardonio. Acabo de preparar la receta de tu mami, la del quesito. Solo voy a esperar que llegue tu hermana aquí para que lo pruebes y le dé el visto bueno, porque a mí sí me gusta. ¿Cuál quesito será? ¿Solo quieres sorprenderla? Hazme los marranitos, porque me estuvo texteando que cómo hacía los marranitos. Haz tu mecha, estamos dando pollo. A ver, lo voy a voltear. Nada más dos vueltas y ya le agrego el recaudo. ¿Cómo les hace tu marido cuando las ve sexy? Le hace así como el pollo. Ah, así. Ese sonidito de... Sí, hazme los marranitos, estaba preguntándome. ¿Conseguiste la harina? Porque me estaba preguntando por la harina. Ahí está el pollito, miren. Voy a voltear. Esto de cocinar no me gusta cuando me salpica la grasa, el aceite. Así nada más que esté selladito, ¿ok? Selladito como que esté así como doradito tantito. No, es que estaba muy visto que dicen cómo hace los hombres cuando pasa una mamacita o cómo va. Como el sartén. Sí, como le encantan los marranitos, señora. Le pregunto que de qué harina es. Le digo que es de harina de trigo. Pero no me creo. Sí, es harina de trigo, pero nada más. Miren. Aguántame tantito. Aquí ya la apago. Ya la apago a mis tomates. Y ya van a escurrir. Nada más que yo no sé cómo está México, porque pues yo le digo así que nunca cociné allá. Los voy a escurrir. Así que estén a medio cocer, miren. Según yo he escuchado que ese es el truquito para que no te amargue la salsa o no esté ácida, como a mitad de cocimiento, ¿ok? Y el agua no se la pongan, ¿ok? Mucha gente también pone una pizquita de bicarbonato en la salsa. Vamos para acá. Este pollo se está mojando. Ok. Ya casi le voy a agregar el esto. Hasta así solito fritito se antoja el pollo. Ya le voy a agregar esto. Lo salicuamos. La verdad no me acuerdo si mi mamá hacía este paso, pero así es como que he cocinado yo. No me acuerdo si mamá hacía esto. Ya falta un ratito para que llegue mi hija y quiero tener la comida antes de que llegue. Hoy tiene examen mi niña para su siguiente cinturón. ¿Ustedes creen? A ver si puedo grabarle. Les grabo desde el otro canal. Ah, a ver, chicos, ahora aquí voy a poner más agua. Para los nopales.
uno palito. Mi mami, las delicias de Lupita, tiene su canal, hace recetas muy ricas, de verdad, pues ¿qué mamá no cocina rico para uno como hijo, verdad? Puse a calentar un poquito de agua. Los nopales se los vamos a poner así en crudo, o bien hagan este paso que hago yo. A veces lo hago para que no suquen mucha babita los nopales. Mira, se me olvidó un cacho de cebolla. A ver qué. Dale like al video si te gustan los nopales. Si no te gustan, pues no des nada. A mí me encantan los nopales. Me gustan mucho, mucho los nopales. No sé por qué. Tal vez de niña no me gustaban, pero ahorita sí me gustan. Nada más los vamos a pasar tantito. Nada más que saquen la babita. Y ya, para que no se haga tan babosita nuestra salsa. Esta es una libra, creo, de nopales. Me sale en $2 cuando están pelados. Y sin pelar salen en $1. Me gusta más comprarlos con espinas porque te duran más. Más que nada por eso. Pero eso de estar pelando nopales quita mucho tiempo y luego se me meten las espinas. Entonces, los compré así. Ok, ya los tengo aquí listos para ahorita que esté hirviendo el agua. Y también voy a de una vez, vamos a licuar nuestra salsa de tomate. Ok, echamos todos los tomates, pero les recuerden que los chiles no los voy a echar todos. Yo creo que si acaso nada más un chile, porque somos medio escollones para el chile. Si ustedes comen picante, échenle más, pero esto les voy a quitar. Les tengo miedo los chiles. Y aquí agrego un poquito de agua para ayudar a licuar. Y aquí también voy a agregar el cilantro. ¿Ok? Y creo que otro poquito de agua. Como usted, le voy a echar más agua. Le voy a echar 2 tazas de agua y luego le voy a echar más, dependiendo cómo esté despuesita la salsa. Aquí les voy a enseñar, a mí me gusta que la salsita quede así. Vamos a darle vueltita tantito al pollo. Chicos, los extrañaba aquí en este canal. Recuerden que tengo un segundo canal que se llama Lelia Amada Yo Vivo Vlogs. Y ahí es donde normalmente les estoy haciendo las recetas en vivo. Pero mucha gente de aquí no sabe que tengo ese canal. Yo lo noto mucho por la gente que se junta. Entonces, recuerden que allá es donde estoy haciendo también recetas en vivo. Casi todo más en vivo. También voy a empezar a subir editado como vlogs o así. Pero lo tengo para eso, ese canal. Más para recetas o cosas en vivo. Ajá. Pero mucha gente de aquí no sabe. Entonces también por eso estoy haciendo esto aquí. De vez en cuando dándoles una receta. Ok. Vamos a aprovechar de una vez aquí que el agua ya está hirviendo. Para echar los nopales. Le echamos un poquito de sal a esto, para que vayan tomando sabor. Le echamos pimienta. Yo a veces les pongo una ramita de unas hojitas de laurel, pero ahorita no. Y ahorita le pongo una pizquita de si le bajo fuego. Pizquita de bicarbonato también para la babita, una pizquita, ¿ok? Para que no pierdan su color, pero pues como no es ensalada, entonces no nos importa el color, más para la babita. Y los vamos a dejar ahí que se cosa a medio cocer, no completamente cocido, para que no pierdan la vitamina también. Y como ven, no es mucha agua la que estoy poniendo, ¿ok? Vámonos rápido porque el pollo está secando recaudito aquí.
Cris, qué bonito cabello. Es peluca. Ah, no es cierto. Miren. Ahí se va a empezar a freír el pollito con esto. Aquí, hasta acá, mi mamá le llama pollo al mojo de ajo. Le echa más ajito y más agüita. Entonces, así fritito el pollo con sus papitas. Pollo al mojo de ajo y sabe bien rico. No sé si alguien utiliza así igual, pero obviamente aquí todavía no está cocido el pollo. Tiene que tener más caldito para que se pueda cocinar y después secarse. Sara, ¿sabes que no? Es broma, amiga, es broma. A ver, vamos a licuar. Ya la estoy descubriendo. A ver. Ok. Te quiero mucho, amiga. Te quiero mucho. Tengo aquí lleno de trastes todavía. A ver, miren. A veces licúo muy bien, pero a mí cuando hago estos guisaditos, no sé por qué me gusta ver la salsa como que si fuera de molcajete, pero pues no es de molcajete, ¿verdad? Ok. Aquí hago esto yo. No importa qué licuadora tengas, mientras licúe la licuadora, lo que vas a estar haciendo es dándole así. Martajadita nada más. Como no tenemos ajo y eso ahí, pues entonces a veces no hago esto yo en las salsas, si pongo el ajo, porque pues el ajo se necesita moler bien, ¿no? Si no es bien desagradable que te salgan cachitos de ajo. O si tienes tu licuadora, tiene un botón que dice solamente como picar, o no me acuerdo cómo dice, que no licúa totalmente. Entonces yo le voy a hacer en el 4. Se alcancen a ver los trocitos. No está totalmente licuado. Mezclar, creo que dice el botón. Ahí está. Así me gusta hacer la salsa a mí. Vámonos para acá. Ahora sí, ya nuestro guisado, ven que nuestro recaudo ya se redució, ya está, se está pegando. Ahora sí vamos a agregar, que esto que esté bien fritito, agregamos nuestra salsa. ¡Auch! Les di mucho zoom. Y mis nopales también ya están. Si se ve bien, chicos, ¿cómo se ve la calidad? Yo sé que los en vivos no se ve igual la calidad. Pero lo importante es aquí tenerlos conmigo. Miren. Así me gusta la salsita a mí. Que quede así. Y aquí ya le apago a mis nopales, ¿ok? Ya le apago. Ya están medio cosas. Ay. Vamos a apagarles ya y vamos a colarlos de una vez. Los voy a colar para que no se acaben de rozar, sobre todo para no perder la vitamina. Y ya tienen aquí el sabor de la sal y todavía no los voy a agregar. Porque también me falta lavar las verduras. Los voy a guardar por aquí. Los voy a poner ya a casi al último. Para que no, les repito, para que no se me recosa. Esta es mi salsita que ya tengo aparte. Le voy a echar más chile. Ok, desde aquí ya voy a empezar a probar mi salsa. Que tenga suficiente sal. ¿Dónde estás? Sal. Porque ya el pollo tiene que ir agarrando sabor. Se va a ir cocinando. Voy a poner, yo creo que un poquito más de agua. Una taza más. Aproximadamente es un kilo de tomate, ¿ok? Miren, aquí mi mamá siempre hacía esto también, a guardar el vaso. Porque la salsa verde se va espesando después.
espero también que no esté muy aguada. ¿Cuántas piezas de pollo cuentan? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Creo que son 12. ¿Sí o no? El Javi, creo que no puedes ver el Javi. Ay, mi niño. ¡Javito! 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 Ah, chinga, ¿soy yo? ¿Qué pasó? Oh, ¿fue tu tiempo usted? Sí. Oh, ¿cómo estás, mija? Bien. ¿O sea, fue temprano o qué? Sí. ¿Javito? Es que fue su convivio, yo no sabía que era convivio. ¿De quién, Javi? ¿Javito, para allá? ¿Tu convivio, no? ¿Cómo de noche? Chamaco, cabrón. Me la traje, una vez. Sí, sabía. Tú tienes el viernes el tuyo, ¿verdad? Mami, te amo. Que llegaron aquí, yo también. No les grabo más allá porque es que tengo todavía mi reguero. Yo tiene que ir bien arregladita y una pijama aparte porque se van a comprar. ¿En serio? Mira. Ok, chicos, vamos a parar aquí. Vale, mi amor. Hágase para acá porque la verdad es que ya no. ¿Qué pasa? A ver, espérame, dejen termino la receta. Ya voy a terminar. Vamos a lavar las verdolagas. Mami, te amo. Yo también, hija. Oigan. Ya, sí, ya está tu uniforme, ¿ok? Para que esté listo. Oigan, chicos. No, no, Marina. Maldito. Sí, no, espérame, es que no le. Según le íbamos a revisar. Espérame, mi amor, espérame. Lo vamos a revisar que estuviera bien de sal. Yo digo, ¿por qué este? Se escucha mi voz. No, pues sí le falta mucha sal. Le voy a echar sal. Sí, porque luego me paso de sal. Y lo voy a estar probando. Miren el pollo cómo se ve. De lo que lo sellé. Le puse un sello. ¿Y si te dieron Ale? Sí, porque pues ya me tenían ahí en el papel. Ajá. Sí. O sea, no me acordaba de ella, sino ya iba a ponerme. Ajá. Y ya son las dos, yo creo que ya me ayudó. Ajá. Ok, creo que ya quedó de sal. A ver, tú pruébalo, Angélica. Dice que chica no sabe comentar. Ay, chicos. De verdad que... Esa adicción al consomé de pollo es bien mala porque sientes que le falta consomé de pollo y estoy tratando de ya no usarlo. Pero cuesta trabajo. Entonces, en exclusiva no lo voy a usar. ¿Ok? Pero sí es un adictivo porque sientes que le hace falta. Pero me dolió, me pegó eso que dijeron los de mi business, man. Que ese consomé de pollo es para los que no saben cocinar. Pues muchos dicen que no. Y sí, porque es verdad, o sea, es verdad. Si tienes pollo aquí, si tienes el sabor del pollo, ¿para qué necesitas el consomé? Es la mera verdad. El chicken no puede comentar. Flaquis, ya compré consomé de pollo orgánico en Costco. ¿Y qué tal, maná? Pues ¿cuál es la diferencia? Ah, chicken, qué raro, ¿está comentando allá? No, dice que no, me dijo Chris. Que no puede comentar. Pollito, no sé por qué no puedes comentar, amiga. Cuando termine el video, deja un comentario a ver si aparece cuando termine el video. ¿No tienes prendida tu compu, no? No. No, sí la tengo prendida. ¿Puedo ver? Sí. Está súper bueno y no se me hizo nada caro. ¿Pero cuál será la diferencia, manita? ¿No será que también trae esas cosas que tiene del profiteleno, maciteno, no sé, terminan eno? Mencatineno, no sé cómo se dice. Bueno, estoy lavando mis verdolagas. A ver, aquí les leo lo que estoy lavando mis verdolagas.
Yo trataba de dejar el consomé de pollo hace mucho tiempo. Es que mi mamá siempre también cocinó con él, pero mamá también ya casi no lo usa. Y donde trabajamos, en el restaurante donde trabajamos, a todo, le ponían consomé de pollo. A todo. No es recomendado. No, eso lo recomendó Susi en la limpia refrigeración que hizo una chica. Oh, ¿en serio? Ah, bueno, pues si lo recomendó ella, yo creo que sí es bueno. Sí, más bien sí, porque Susi lee todas las etiquetas. Sigan a Susi, naturalmente Susi en su canal. Si ustedes andan cuidando por ahí en su salud. Naturalmente Susi su canal. Estoy bajando un poquito. Mis verdolagas están un poquito feas, pero no importa, así la vamos a echar. Así pasan, porque el sabor. Siempre es raro que encuentre verdolagas frescas, ahí en la tienda que voy. Susi lo puso en su canal, habría que mover. Sí, pues si es si es bueno, pues vamos a comprar mejor ese. Porque a veces tantas enfermedades y uno dice por qué, ¿verdad? Bueno, que haciendo yo pasteles, ¿verdad? Que les puedo decir. Pero a veces, de vez en cuando, ¿no? Pero ya, por ejemplo, usarlo diario, pues imagínense a la larga. Luego, cosas que por eso, hay tantas enfermedades. Bien poquitas verdolagas que me van a sobrar. Yo le pongo todo el tallito. ¿Ustedes le ponen todo el tallito? Oro puro. Aquí intentando por segunda vez la práctica de hacer más. ¿De qué es, Cintia? ¿De qué hablas? A ver si ahorita me da tiempo a hacer la galleta para la tacita de jengibre. Vayan viendo la receta de los puerquitos. Escúchala, yo. Todos luego consumen a todos. Sí, es que es eso, ya es una necesidad, porque yo ahorita muero por ponerle, porque sé que le da sabor, pero pues es como la cosa, ¿no? Sientes que la necesitas y no puedes vivir sin ella. ¿Qué les estaba yo diciendo? Preguntando. ¿Cuántos de aquí? Somos 425. ¿Cuántos de aquí pueden conseguir piloncillo? O más bien, ¿cuántos de aquí no pueden conseguir piloncillo? Me gustaría saber. Me gustaría que todos hagan su casita de jengibre con la receta de los marranitos. Para que los prueben, digo. Si no tienen cortador de marranitos, que por eso son marranitos. Hacer como decorarla para saber cómo se mira la casita de jengibre. Ok. ¿Cómo quieren? Ok, ya no puedo rescatar más. Están feitas. Bien, ya están las verdolagas y el pollo, creo que... El pollo ya tiene que estar cocinadito para que no se nos vayan a recocer las verduras, porque pues la verdolaga es hierba, entonces para que no se recosa. Ya el pollo tiene que estar cocido y se lo echo ya al último. Aquí me olvidé de tapar la olla para que se cociera más pronto. Alguien una vez me dijo... que le digo, ¿cómo sabe cuando ya está cocida la carne? Y me dijeron que cuando ya la piel se desprende de la carne. Como así. Sí, estaba otra vez ahí entre los... ¿Quién? ¿Entonces? ¿Chicas? ¿En serio? ¿Está bien, chicas? Ah, ya me voy a meter. Qué raro, miren, es muy raro. Lo que pasa es que ahorita, por ejemplo, Javi traía mi teléfono y sin querer ya estaba bloqueado. Yo, aparece luego cuando si le pica. Aquí ahorita vi a Ninfa también, me dijo que ya no podía comentar. Ahí está Ninfa. Miren, así sin querer, si tantito, nada más le apretan así, rapidito sale y ahorita Javi por poco y no sé a quién iba a bloquear. O puede bloquear o puede suspender, ¿Javito? Pero no, sí, ahorita que te tengo. Nada más le voy a quitar esto de verdor, del tallo. ¿Tú le pones esto o le mira, pones como más? Yo ahorita bloqueé a alguien.
Miren, ya el pollo ya está casi listo, entonces ya le voy a agregar las verdolagas y de una vez los nopales para que ya vayan tomando ahí el sabor con la salsa. ¿Creen que le faltó la papita? ¿Le pondré papita o ya no pondré papitas? Sí, yo creo que ya. Es que las verdolagas se van a hacer nada. Nada se van a hacer. ¿Saben qué? Dejen, tomo una picture, creo que aquí, porque se ve más mejor aquí. ¿Puedes tomar una foto, por favor? ¿Aquí? ¿Te puedes tomar una foto aquí en el guisado? Ya, chiquen. Sorry, amiga, te lo juro que ahora sí no fui yo. No sé qué pasó. No, si no es porque tú eres hijo. Así que ya bloqueamos. ¿Así? Ah. Sí, con el foco selectivo. Oh. Ok. Le voy a echar la papita, pero me voy a apurar porque si no se luego se cose bien rápido. A ver, ¿cómo se? Ah. Echa con tu cáscara. Sí, ahí está bien. Déjate. Ay, miren todo lo que se hace para tomar una foto. ¡Oh my god! Ah, que salga la pierna. 1, 2, 3. ¿Así? ¿Un poquito más cerca? ¿Sí? Ándale. ¿Se va? Está bien, ¿no? Sí, está bien así. Ah, pruébalo de sal, mamá. Me voy a poner con la paca. Yo tomo avena, mamá, no tomo café. Sí. No, no me pasó el café. Me estaba dando un ataque de... A mí está bien. De mañana. ¿No echaste chile? ¿No pica? No pica nada. Nada. Entonces vamos a echar otros chilitos porque pues es que también como que no pican los dos. Pero a ver, ¿cómo? A ver, déjale, pruébalo. Pruébalo, le va a echar otro chile. ¿Eh? A ver, le voy a echar 1, 2 chiles, ¿ok? Esto sí los voy a ir poniendo. Estoy usando chile serrano porque los otros salieron bien malos, no pican nada los jalapeños. Aquí está el chicken ya. Ok, este va a ser nuestro guisadito. Perdón, ¿es papa? Es papa, sí es papa. Las papas se las debería de haber echado desde muchísimo antes de las verduras. ¿Cómo que jamás has probado las verdolagas frisotas? No puedes. No, pues échale un manojo de cilantro aunque sea. No. No, la verdolaga, aunque no es casi nada, pero no sé, pero tiene un sabor especial en así en un guisado. Hasta solitas. Yo no las he comido solitas. ¿Al vapor? No, nunca. No se hace nada, yo creo, ¿verdad? No, pues como que... Apenas un. Ya voy a subirle para que hierva. Está bien de sal. Ay, le falta chile.
voy a echar todo. Ay. ¿Y ustedes qué van a hacer de comer? Díganme. 40 minutos hice este guisado y eso por este. Ahí que estuve limpiando las verdolagas. ¿Cómo hiciste la salsa? ¿Está bien? ¿Mande? ¿Cómo hiciste la salsa? ¿La salsita esta? Ya está en el video, ahorita lo grabas. Sí, lo acabo de grabar, amiga. Le tendrías que dar este regresado la. Para que veas. Nombre de las verdolagas. Que se metan a hacer una coña verdolagas y a ver si sale. Ajá, a ver si sale con otro nombre. ¿Quedará el video, Sara? Sí, 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 lo voy a dejar. Ajá. Claro que sí. ¿Quedará? Ya ni saben qué onda. ¿Ves que está fuera? No tengo tapadera, entonces lo voy a tapar con el mismo para que se acabe de cocer el pollo rápido y la. Aquí cometí el error de poner la papa después, pero porque la papa tarda más y las verduras, pues ven y se cocen muy rápido. En este caso, las verduras, el nopal ya estaba precocido. Todo eso con la intención de que no se. Carne de puerco, la verdolaga. Ahí está mi arroz. Iba a comprar costillita, pero no, luego no me cae bien el puerco. Sí, ya las traía en la mano. Pero. Sí, con morita también. También con morita. Uh-huh, sí, es cierto. Pero no sé por qué se me antojaron así. ¿No vieron? Sí, no. Sí, lo hice. Aquí está mi arroz. Oh, sí, es que el piloncillo estaba queriendo pegar. Como panela. Como panela. Ahorita les enseño cuál es el piloncillo. Estaba pegando mi arroz. Lo voy a dejar así porque otra si no se lo va a batir. Está caliente. También tengo receta del arroz, ¿eh? Chicos, pues creo que es todo lo que les quería enseñar. El piloncillo. Ah, muchos le conocen como piloncillo, pepa dulce, papelón, atado de dulce, tapa de dulce, empanizado, tasadura de guapa, de guarapo. ¿En serio? Panocha, chancaca, panudei, obu. Miren. Estas son las aquí piloncillo, lo daban en $1, ahora están en 1.49. Pero creo que la molaza o meleza, algo así, es como. Oye, sí quiero la receta del arroz. Híjoles, meto, aquí está el cuñado. ¿Quién? Dice que le cocinó a Gisela algo. ¿Qué cuñado? El esposo, el. Ah, ¿qué eres de Gisela? ¿Su novio o su amigo? ¿Quién es? O su arrimado. ¿Quién es? Este, queremos boda, cuñado. Oh, perdón, va. Para hombrecito. ¿De verdad? Sí, señor. Me la tratas bien, ¿eh? Este. No, mira, el piloncillo está duro, es cierto, no te creas. Bueno, el sartén. ¿Qué sartén? ¿Qué? Mira, el arroz lo tengo en un video por separado, nada más que es de esas recetas viejitas donde yo hablaba. Yo hablaba de tres palabras por. Dice por que es cinco, un marido. ¿No? ¿Ya te casaste? ¿Te casaste? ¿Y el anillo para cuándo? Se lo vas a. Lo vas a espantar. Bueno, este. Ahorita, deja, recojo todo esto. Voy a hacer mi masa. Lo voy a grabar. Lo voy a grabar porque mi hija me está pidiendo una casita de jengibre desde cuando. Y ya compré los dulces, compré todo. Y no quiero llegar al 24 y estar haciendo la casita. Entonces, la voy a grabar ahorita. Primero Dios, mañana está lista para que ustedes también la hagan. Estamos a 19, todavía faltan 4 días. Pero vayan practicando la masa de los puertitos, ¿ok? Y van a ver que no va a quedar ni rastro de casita. Porque la casa de jengibre, la verdad no me gusta. No me gusta. A mí, no, en personal, no me gusta la galleta de jengibre. ¿Con galletas de esas de canelitas o las que venden de grano? Sí, pero pues. Oh, tenemos es que. Mi hermana es muy práctica. Sí, cuando. No, pues si no se. ¿Lo hicieron ahorita con él?
No. Porque los niños en pre-K, en kinder, mi hija les pidieron galletas de esas como canelitas. No sé cómo les llaman aquí, honey, algo así. Es que unas dicen que no es para comer, porque se está comiendo. Ay, pues yo la quiero comer. Tal vez por eso, pues, se supone que es comestible, ¿no? La casita. Yo le pongo mantequilla un poquito al arroz cuando está listo, pero... Yo le pongo un poquito de mantequilla cuando lo hago hervido. A ver, cuñado, te digo rápido. Pones el sartén, le pones aceite, suficiente aceite porque lo vas a freír. Ahora, que si no quieres freírlo, pues nada más hiérvelo ya. Pero quieres así, sabe, le da otro sabor diferente. Desgraciadamente lo frito sabe más rico. Pero nada más medio lo fríes tantito. Es que no tienes que ver el video mejor. Si es blanco, no lo dejes freír tanto porque se te va a hacer café. Pones una coladera, escurres el arroz, le escurres todo el aceite, lo vuelves a vaciar al sartén y licúas ajo, cebolla, nada más ajo y cebolla, y lo echas ahí en el sartén caliente, tiene que ser, sofríes eso, y por cada taza de arroz agregas 2 tazas de agua, sal, pimienta, y es todo. Al arroz blanco no se le pone tanto porque si no se pinta de otro color, incluso si le pones consomé de pollo, se te hace café. Entonces el arroz blanco no lleva tanta cosa. Yo le exprimo un limón, medio limón, por ejemplo, para 3-4 tazas de arroz, medio limón, el jugo de limón, para que así se haga más blanquito, dicen las malas lenguas, los grandes chefs. Y ya lo tapas con un plástico, un plástico que sea adecuado para la comida, y así para que esponje bien bonito, y lo bajas hacia abajito, al fuego bien, bien bajito. Mira el video mejor para que te quede más claro. Ay, no, pues quién sabe, entonces me engañaron. ¿De qué, Ana? Se supone que esa no se come, pero esta sí nos la vamos a comer. No, si se la tienen que comer, porque no hay, de otra forma no me van a hacer los marranitos. No la van a hacer, entonces yo quiero que hagan esa receta porque está... Es más, ya te estoy babeando porque desde cuando quiero marranitos. Y los marranitos es un pan muy tradicional en México y se hace con, pues, con un molde de marranito. Pero muchos no tienen marranito el molde, entonces que no los limite. Ahorita lo vamos a aplicar, pero para la casita de jengibre. Este es el más chiquito que tengo. Mi mamá me mandó uno más grande. Déjenlo, busco aquí con mis chuchulucos. Me lo compró mi mamá de México este. Este es el que me compró mamá de México. Tengo la mamá y el hijo, ¿no? Entonces, ya hasta me lo estoy saboreando. ¿Cómo busco la receta de marranitos y dónde compras el molde? Bueno, estoy diciendo que el molde me lo mandó mi mami, pero en la receta les dejé en la descripción, les dejé el enlace para los que quieran comprarlo en Amazon aquí en Estados Unidos, porque en México la van a encontrar en la Merced, en cualquier tienda, yo creo que la encuentran más fácil. Pero me puse a buscar en Amazon y ahí sí tengo toda la familia. Y ahí pueden encontrarlo por si están en Estados Unidos. Y la receta la buscan a Lely Amada Marranitos. Cochinitos, puerquitos. Pero creo que está como marranitos. Bueno, chicos, ya nada más para enseñarles ya por último el guisadito. Ya supongo que ya se cocinó porque lo tengo a fuego altito. Nada más las papas que se cocinaron. Voy a checar las papas. No, me le voy a dejar unos 5 minutitos más. Pero el pollo ya está, miren, porque está abiertado. Está abierto. Voy a servir un plato para que vean. Vamos a servir un plato. Ya están.
se ve un poquito más, más interesante. Y vamos a ver el pollito. Aguadé un poquito la salsa, así me quedó un poquito aguadita, le eché mucha agua. Ay, está rico. Ya ahorita vamos a comer, yo creo. Y pues esa es mi comida de hoy, chicos. Espero que les haya gustado, que se les haya antojado. Es algo pues que cualquiera lo puede hacer. No es cosa del otro mundo. Pero pues a veces ocupamos ideas, ¿no? Para nosotras que siempre andamos ahí sufriendo. Ah, esta cosa me está sacando. Les decía, estamos ahí sufriendo nosotras las mujeres con las ideas para cocinar. Espero que les haya gustado, chicos. Cuídense mucho. Coman frutas y verduras. Y nos vemos hasta el próximo video. ¿Ok? Yo quiero puerquitos. Se me hace que sí los hago. Háganlos. Pobrecito para todos. Yo también voy a darle de comer a los peques. Hasta pronto, cuñado. Cuídate mucho. Gracias. Cuídense mucho. No uses popotes. ¿Popotes? ¿Para qué? No entiendo el bol del tiempo, a ver, dime. Adiós, gracias, quedé bien antojada. Me lo haré pronto. Ok, si grabo la receta de los puerquitos la voy a hacer en el otro canal, ¿ok? En Alelia Mara Yo Vivo Vlogs. Bye, bye, bye. Francés, ¿dejaron su like? Gracias a todos los que dejaron su like. ¿Por qué se meten a la nariz a las tortugas en el mar? Porque se le meten a la... ¡Ah! Ah, ok. No, popotes. Te esperamos a ratos, Sarita. ¿Cuál es el otro canal? Ven que les digo, no todos saben de mi otro canal. Se llama Lelia Mada Yo Vivo Vlogs. Está aquí en la cajita de información, mi segundo canal. Aquí en la cajita de descripción, ahí lo encuentras, amiga. Ya le voy a apagar, porque ahorita como sea, ya está caliente la salsa y no quiero que se me reposa todo. ¿Ok? Cuídense mucho, chicos. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Gracias por su tiempo. Bye.